defensa pletórica de hechos heroicos en la que resaltó aquel 13 de septiembre de 1847 con el sacrificio de jóvenes oficiales y cadetes del Colegio Militar, los niños héroes de Chapultepec. La artera e injusta invasión de que fuimos objeto encontró a un México dividido. Si bien muchos mexicanos combatieron hasta la muerte, muchos otros evitaron enfrentar al enemigo. Hoy amenaza a nuestro proyecto de nación. A esos malos mexicanos, sus intereses mezquinos no les permiten darse cuenta de que ellos mismos ponen en riesgo el futuro de sus familias. Debemos unirnos para fortalecer nuestros valores y enfrentar esta nueva amenaza. Para enfrentar a la delincuencia, hoy como los cadetes del Colegio Militar en 1847, las Fuerzas Armadas de México, sus Fuerzas Armadas, actuaremos con gallardía y patriotismo para enfrentar a quienes, valiéndose del engaño y la manipulación, pretenden agredirnos y provocarnos.